Establecemos este contacto, pues el día de hoy trabajadores del puerto, aeropuerto y también del puente de Maracaibo han decidido protestar en rechazo a lo que es la reforma parcial de la ley de descentralización. Precisamente nos encontramos con el señor Edwin Bracho, usted es trabajador del puente, ¿no? El puente. Coméntenos cómo se sienten ustedes con esta situación que se está presentando. Mi amor, ¿cómo nos vamos a sentir? Con los ánimos caídos. Con lo que el presidente dijo la semana pasada, que él iba a formar una ley de que él iba a tomar puente, aeropuerto y carretera y puerto. No podemos con esto. ¿Hasta cuándo, señor presidente? Esto no es política. Nosotros somos humildes trabajadores. Porque esos recursos que se recogen del puente, aeropuerto, esos recursos son los que se manejan aquí para hacer las obras que se hacen aquí en el estado Zulia. ¿Cómo va a ser posible de que el gobernador tenga ya 8 años mandando y no vemos de que le envían los recursos ni del FIDE ni del AI? ¿Qué actividades van a emprender ustedes? Bueno, si es posible, vamos a emprender hasta lo que sea, porque tenemos pensado hasta quemar caucho, prender por luchar lo que es el Zulia, por luchar por lo nuestro. Porque el Zulia ni se compra ni se vende, como esos lacayos que están allá en la Asamblea Nacional, quien debe de enviar los recursos al estado Zulia, que ellos sepan que esos son recursos del FIDE y del AI, para que sepan que la gobernación del estado Zulia tiene que hacer mucho trabajo, como es el PAE, como es el mercado, como es el centro clínico ambulatorio, y de todo lo que se le debe a los trabajadores del estado Zulia, por un simple capricho del gobierno del presidente de la República. Ellos toman medidas. Si el presidente levanta el dedo, ellos levantan un dedo y dicen que sí, porque ellos se creen que son los príncipes de Venezuela. En parte de las declaraciones del señor Edwin Bracho, él es trabajador del puente. El día de hoy aquí en el puerto de Maracaibo se han concentrado trabajadores de diferentes organismos adscritos al gobierno regional en rechazo a lo que es la reforma de la ley de descentralización. Parte de la información que destaca en el estado Zulia, con ella regresamos al contacto.